Muy buenos días a todos. ¿Cómo están, compañeros? Buenos días. Buenos días. Oye, otra vez con buenos días, mire. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo estamos todos? ¿Ya listos para empezar la clase? Hoy va a ser un día bastante, una clase bastante interesante porque vamos a ver estrategias de marketing. Propiamente dicho, para las 4 P's. Estrategias de producto, estrategias de precio, estrategias de promoción, estrategia de plaza. Va a estar bien, bien interesante el día de hoy. Así que ya están entrando más. Ya vamos a arrancar siempre con una pequeña reseña de la clase anterior. Solo déjenme conectar ahorita los audífonos que no los tengo acá, permítanme. Ok, no sé si me escuchan. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí, se lo escuchan. Excelente, excelente. Bueno, vamos a arrancar. Arrancamos con la clase de hoy que va a estar bien movida. Vamos a hacer algunas cosas, hay un par de actividades interesantes. Y como les decía, pues esta es la clase número 3 donde vamos a concluir la parte del marketing tradicional, digámoslo así, en sí el marketing como tal. Esta es la última clase y de ahí arrancamos pues la parte de marketing digital, donde vamos a ver email marketing, vamos a ver SEO, vamos a ver obviamente pues las campañas en este caso de Facebook. Creo que vamos a ver un poquito de Google Ads o por lo menos Google Analytics, más o menos por ahí vamos. Esperamos pues que esta clase sea igual que las anteriores, bastante dinámica. Y que podamos participar, ¿verdad? Bueno, sin más preámbulo, pues arrancamos. Acordémonos que el día de ayer nosotros estuvimos viendo lo que son las 4 P. Hablábamos del producto, ¿sí? El producto, el precio, la plaza, lo que es la promoción. Dimos algunos adelantos sobre estrategias de productos, un poquito de estrategia de precios, ¿sí? Estábamos viendo un poco de eso, ¿verdad? Un poquito de posicionamiento vimos, hablamos sobre beneficios, ¿qué más hablamos? A ver, ¿quién se acuerda? Hablamos sobre vamos a ver, ¿qué más hablamos acá? Aquí está. Hablamos sobre distribución, ¿sí? Sobre distribución. ¿Y en qué parte? Porque muchos decían, ok, marketing es igual a venta, ¿verdad? Y ya vimos que no. Que la venta es parte de la promoción, de la mezcla promocional del marketing. Ahí es donde está lo que es el marketing, lo que es la venta, lo que es las relaciones públicas. Ahí está también lo que es el marketing digital en sí. Es parte de la mezcla promocional. En lo personal, más que marketing digital, esa es mi percepción personal, ¿verdad? Más que marketing digital es publicidad digital, la verdad. Porque si fuera marketing, estuviéramos hablando de todo esto como que estamos hablando ahorita. Pero en sí, el marketing digital, para mi percepción, debería llamarse publicidad digital. Pero se utiliza la palabra marketing porque sí lleva un poco de estrategia y porque vende más, la verdad, vende más. Porque al final todo radica en la venta, todo radica en la venta. Y arrancamos ya con estrategias de marketing. Vimos la lámina esta, la clase de ayer, donde definíamos los 3 pasos para definir una estrategia de marketing. Y el primero es definir el mercado meta, es decir, a quién yo le voy a vender. ¿Sí? A quien yo le voy a decir, ok, vamos a venderle a este tipo de persona. Y esto es muy importante definirlo porque al momento de hacer las campañas, nosotros tenemos que tener bien definido a quién le vamos a vender.
¿sí? También conocido como el buyer persona, es decir, la persona que compra. Así se le conoce en materia de marketing digital. Y ahí se desarrolla un perfil que vamos a ver cómo desarrollar un perfil o estrategias de desarrollar perfil en sí del buyer persona. Pero todo empieza aquí, en esta parte de acá que vamos a ver ahora. De ahí vamos a determinar el posicionamiento de la marca al producto. Y por último, diseñar la mezcla del marketing adecuada de las 4P para cada segmento. Es decir, cuál va a ser la estrategia que vamos a utilizar de las 4P. ¿Sí? Y acordémonos, pues, es un recordatorio siempre, de lo que incluye cada una de las 4P. En la parte del producto hablamos de variedad del producto, la calidad, hablamos mucho de la calidad el día de ayer, ¿sí? Hablamos de la calidad del producto, las características, la marca, el envase, los tamaños, los servicios, garantías, devoluciones. En el caso de precios, pues hablamos mucho del precio de lista, de descuentos también hablamos bastante. En la parte de canales hablamos también sobre lo que es el canal de distribución, estrategias, hasta cierto punto de canal de distribución, abordamos ahí un pequeño paréntesis de eso, que vamos a tocar un poquito más ahora, ¿verdad? Asunto. Vale. Y arrancamos con acciones de marketing concretas para mejorar tu estrategia. Lo primero que uno que tiene que hacer es actualizar el perfil del cliente ideal, es decir, analizar la rentabilidad de la cartera, porque cuando uno tiene un negocio, uno tiene una cartera de clientes, ¿sí? ¿Qué tipo de cartera es la mía? ¿Qué tipo de cliente es mi cliente? ¿Sí? ¿Cuál sería el perfil de mi cliente ideal? Y ahí entramos en el perfil del buyer persona. Pero antes de desarrollar el perfil del buyer persona, tenemos que delimitar el mercado, que es casi lo mismo. Y se desarrollan en 4 básicos aspectos. El área geográfica, datos demográficos, psicográficos y conductuales. Cuando hablamos de geografía, hablamos todo aquello, ya entró, excelente Samuel, bienvenido. Hablamos de todo aquello que tenga que ver con lugar, ¿verdad? Con geografía, qué país es, porque con esto el marketing digital podemos agarrar cualquier país del mundo, ¿sí? ¿Qué país es? ¿En qué región está del país? ¿Sí? Eso es dato importante, de qué país es, de qué región es, de qué colonia es. Porque, por ejemplo, en el caso de ciudades grandes como México, la Ciudad de México, es una de las ciudades más grandes del mundo. Entonces, ahí uno tiene que delimitar por dónde es, ¿verdad? No es aquí como San Salvador. Usted en San Salvador, cuando va, por ejemplo, tanto Google Ads como el Business Manager de Facebook, uno puede delimitar, ok, de este radio, ¿verdad? Uno puede hacer un radio, ¿sí? Y muchas veces el radio, por lo menos las campañas que hemos elaborado aquí en El Salvador, con un radio abarcamos casi toda la capital, y se nos pasa, ¿verdad? Porque El Salvador es bien pequeño. Entonces, ahí uno tiene que saber bien delimitar todo eso, ¿verdad? La parte geográfica, ¿dónde está ubicado mi cliente? La parte demográfica, cuando estamos hablando de demografías, datos demográficos, la edad, el sexo, la condición social, el estado civil, ¿sí? Todos esos son datos demográficos. Escolaridad, eso es muy importante, porque no es lo mismo venderle un doctor que venderle un estudiante, ¿sí? Es bien diferente, súper diferente. Las partes psicográficas, ya viene un poquito más aquí sobre un poquito de los gustos, ¿verdad? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? Todo eso. Y la parte conductual, es decir, cuál va a ser su comportamiento. ¿Qué cosas le gusta? Por ejemplo, si son clientes que le gusta ir de fiestas, que son clientes que le gusta ir, como por ejemplo, a comprar los fines de semana, son clientes que le gusta salir todos los fines de semana a la playa. O sea, partes conductuales. ¿Qué hace mi cliente en sí? ¿Sí? ¿Qué hace mi cliente? Y a esto, pues, obviamente le tenemos que sumar clasificarlos y fidelizar. Hablábamos también la semana, el día de ayer, sobre la fidelización. Y nosotros, para poder fidelizar al cliente, tenemos que clasificarlo primero.
Y hay maneras de poderlo clasificar. Por ejemplo, vamos a poner un poquito la pizarra. Ok. Yo puedo clasificar a mi cliente. Como un cliente tipo A, ¿verdad? Tipo B, tipo C y tipo D. Ok. Por ejemplo, los clientes A son aquellos que nos compran un montón, ¿sí? Son aquellos que, híjole, nosotros le ayudamos hasta para cualquier cosa con tal que nos compre, ¿verdad? Aquellos clientes que nos fascinan, que lleguen, que les vendemos y que compran de verdad. Está el cliente B. El cliente A es bastante fiel a la marca. El cliente B no. Compra, pero no tanto como el A. Tiene cierto grado de empatía, cierto grado de conexión con la marca, cierto grado de que sí, me gusta, pero verdad, dependiendo algunas cosas. El tipo C es aquel que puede llegar a comprar de vez en cuando, pero también le compra la competencia. Y el tipo D, pues son aquellos que muchas veces son clientes que nos hacen perder el tiempo, aquellos clientes que casi no compran nada, aquellos clientes que, perdón, aquellos clientes que de repente son más problemas que otra cosa, ¿verdad? O podríamos hacerlos en los clientes tipo E, hacer un poquito más de E. ¿Verdad? Son aquellos clientes que uno ya quiere deshacerse de ellos porque son más problemas y dolores de cabeza que a saber qué, ¿verdad? Entonces, yo tengo que desarrollar estrategias de fidelización para que este tipo de cliente, por ejemplo acá, vamos a ver acá, para que el cliente, por decir algo, el cliente B se convierta en cliente C. Es decir, ¿de qué manera puedo hacer yo subir la escala o la clasificación de mis clientes? ¿De qué manera puedo convertir el cliente D en cliente C? ¿El cliente B en cliente A? ¿Sí? Eso es parte de la estrategia de fidelización de una marca. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Ok? ¿Cómo podemos hacer eso? Ahora bien, vámonos entonces a, siguiendo con lo que estábamos hablando acá, seguimos. Otra cosa muy importante son revisar las tendencias de los clientes. Las tendencias. Hay varias tendencias, que como decíamos ayer, hay una diferencia entre tendencia, ¿sí?, y moda. Hay una diferencia. Entonces, revisar las tendencias. Por ejemplo, alguna de las tendencias de hoy en día es la interconectividad. Hoy más que nunca estamos interconectados. Y eso va para largo, ¿verdad? De aquí a miles de años, ¿sí? ¿Por qué creen que las redes sociales han pegado tanto? Porque la gente le gusta estar conectada con otras personas. Interconectividad. Otra tendencia es la salud. Hoy más que nunca la gente se está preocupando por la salud, ¿sí? Y no me refiero a la leche salud, ¿verdad? Sí, la gente se está preocupando más por la salud hoy más que nunca. Hay más gimnasios que antes. Hay más productos naturales, de origen natural. Hay más productos saludables. Cada vez está entrando más auge de lo saludable, ¿sí? Ecología, el cuidado del medio ambiente, el calentamiento global, todo eso ya son tendencias a largo plazo. No es moda, es tendencia, ¿sí? Por eso es que muchas empresas ahora están poniendo en sus envases que dicen, este producto es biodegradable, ¿sí? ¿Por qué? Porque a la gente le interesa todo eso. ¿Ok? Imagínense el gran calor que hoy hizo, ¿verdad? No sé cuántos sufrieron de calor, pero hoy sí es un calor insoportable. Yo estuve en aire acondicionado toda la mañana, pero no dio abasto, man. Fue terrible. ¿Ok? Otra es estilos de vida. ¿Por qué los multiniveles han pegado tanto? Porque venden estilo de vida, ¿sí? El estilo de vida que la gente quiere tener. Viajar, ¿sí? Eso también está bastante de moda, el viajar, etcétera, ¿verdad? Y eso entra a la otra tendencia, que es la libertad. Hoy más que nunca la gente quiere libertad, ¿sí? La gente quiere libertad. Vamos a ver acá. No, Damaris, no hemos pasado lista y gracias que me acordó. Ahorita vamos a pasar lista. No se me olvida. Muchas gracias. Vamos a ver, Angélica. Presente.
Gracias. Blanca. Presente. Muy bien. Presente. Ok, excelente. Carlos. Enrique. Presente, buenas noches. Buenas noches. Damaris, que fue la que preguntó, creo yo, ¿verdad? Presente, sí, yo fui. Ok. Eric Iván. Presente. Perfecto. Eva Sofía. Eva, Eva. ¿No está Eva? Glenda Liliana. No está Glenda todavía, no ha venido. Vaya. Vamos a ver aquí. Ivette Alejandra. Girón. Presente. Excelente. Jennifer Adriana. Presente. Ok. Jaime, Antonio. ¿No está Jaime? Vale, vamos a ver. Juliana Guadalupe. Juliana. Bueno. Karen Marcela. Presente. Muy bien. Katherine Vanessa. Presente. Ok, María José Clímaco. Buenas noches, presente. Buenas noches. Marisela del Carmen. Presente. Ok, Miriam del Carmen. Sí, presente, buenas noches. Buenas noches. Misael Alexander. Buenas noches, aquí presente. Perfecto. Paola Betsabe. Presente. Ah, ok, bienvenida, Paola. Reina, chicas. Presente. Muy bien. Rocío, Elizabeth. Buenas noches, presente. Buenas noches. Rodrigo Alejandro. Rodrigo, ahí está Rodrigo. Excelente, gracias, Rodrigo. Rodrigo Gálvez. Presente. Perfecto. Veamos, Roxana Mariana. Marina, perdón. Roxana Marina. Hola, buenas noches. Presente. Buenas noches. Perfecto. Ok. No tiene razón. Samuel Adolfo. Presente. Muy bien. Vanessa Castillo. Presente. Wendy Dalila. Wendy, está Wendy. Ok. Y Zulma Verónica. Presente. Perfecto. Bueno. Seguimos entonces. Veamos. Vamos a revisar si alguien se quedó. Mita. Vamos a ver. Permítame un momento. Ok, vale. Bueno, vamos a hacer una pequeña actividad. Vamos a reunirnos en grupos y vamos a hacer una segmentación de mercado, ¿sí? De lo que estábamos hablando. Vamos a crear nuestra propia segmentación tomando en cuenta, pues, estos cuatro aspectos. Primero, demográfico, es decir, demografía. De qué país es, de qué ciudad, de qué sector de la ciudad, si vive en Soyapango, si vive en El Escalón, si vive en el centro de San Salvador, etc. Datos demográficos, como que son edad, escolaridad, ¿qué otra cosa? Estado civil, nivel de ingresos. Ah, también nivel de ingresos, todo eso entra por ahí.
Y la parte psicográfica, que tiene que ver en sí con la psiquis, es decir, tiene que ver con la personalidad, la actitud y el estilo de vida. Es la parte psicográfica. Ahí entra todo eso. Y la parte conductual, es decir, qué le gusta hacer, qué no le gusta hacer. ¿Ok? ¿Quedó claro esta parte, chicos? ¿Sí o no? Para entrarse en los grupos. Y ahí vamos a definir qué es lo que le vamos a vender. ¿Sí? ¿Qué producto o servicio le vamos a vender? Y vamos a definir el perfil del cliente. ¿Sí? ¿Quedó claro lo que vamos a hacer? ¿Sí o no? Sí. Sí, va, perfecto. Bueno, entonces vamos a hacer los grupos y vamos a trabajar unos 5 minutitos por ahí. Y vamos a ver. Y después, pues, me ponemos. Ahí está ya. ¿Tiene algún problema, Reina, para introducirse a algún grupo? ¿O Juliana? Hola Sofía, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, estamos trabajando ahorita en grupos y estamos definiendo el perfil de un segmento de mercado. Sí, le voy a asignar a un grupo. Bueno, gracias. Ok. Ahí está ya.
¿Ok? Creo que algunos no han terminado todavía, ¿verdad? Está costando salir de la sala. Vamos a ver. Quizá muy poco tiempo di o no. ¿Lo lograron hacer ustedes? ¿Hola? Ahí vienen todos. Sí, lo logramos hacer. Ok, perfecto. Solo una pregunta. Está por aquí. ¿Glenda Liliana? ¿O no está? ¿Glenda Liliana? Ok. Bueno, arrancamos. Vamos a ver el grupo número uno, donde estaba Angélica, Blanca, Catherine, María José y Rocío. Cuéntenos el producto y cuál es el mercado. Bueno, nuestro producto es ropa de dama. Ok. El geográficamente está ubicado en, para todo Centroamérica, El Salvador y San Salvador, ¿verdad? Específicamente okay. San Salvador. Okay. Demográficamente es para mujeres de 20 a 40 años okay. Que tienen un poder adquisitivo de $400 más o menos. Okay. Psicográficamente son personas, son mujeres que les gusta verse elegantes, con clase, sentirse bien consigo mismas. Le gusta estar a la moda, ¿verdad? Conductuales, pues es una persona que le gusta comprar, ¿verdad? Y la tendencia es, pues, su estilo de vida. Okay. A eso llegamos. Esto okay. es nuestro. Muy bien, excelente. Un aplauso. Aplauso virtual, ¿verdad? Muy bien, felicidades, muy bonito. Vamos a ver el grupo número dos. Ivette, Jennifer, Julia, Paola y Reina. Ajá. Hola. Hola. Si gustan, lo leo yo. No sé si sí, dale, dale. Leer. Okay. Está bien. El producto o servicio que escogimos era una casa en un proyecto residencial en Santa Tecla y nosotros okay. le pusimos en la segmentación que sería Santa Tecla para personas en Santa Tecla o zonas aledañas. ¿Sí? En los datos demográficos, ingresos iguales o mayores a $1,000, las edades arriba de 27 años, ¿sí? con niveles de escolaridad universitarios okay. para personas solteras o casadas. Y en datos psicográficos, que eran personas en búsqueda de ambiente familiar, en búsqueda de seguridad y una clase social media alta. Y en conductuales, que serían personas independientes y sociables. Ok, perfecto. Felicidades. Un aplauso. Muy bien. Excelente. Los felicito. Muy bueno, muy bueno. Eric, en el grupo 3, que va Eric, Miriam, Roxana, Samuel y Sofía. Sí, en este caso nosotros elegimos como producto una tarjeta de crédito con okay. un rango de $500 a $1,000. Pero okay. como sería un producto hipotético por el momento, solo se va, por así decirlo, a delimitar al área metropolitana de San Salvador para hacer la prueba de mercado. Okay. En el aspecto demográfico se van a considerar las edades de 24 a 40 años. Los ingresos mayores o iguales a $500, el sexo indiferente, también el estado civil. En la parte de la escolaridad, se consideran personas de bachillerato o, de con educación superior por el hecho de que algunas personas de bachillerato, como les mencionaba a mis compañeros, tienen ingresos altos y no necesariamente porque tengan educación superior, sino por las actividades que se dedican, por ejemplo, claro. ventas, que van cambiando las comisiones, por así decirlo, pero mantienen un nivel fijo, por así decirlo, entre $500 a $700 mensualmente. Sí. En el aspecto conductual, mencionamos que tendría que ser una persona socialmente activo, y se me olvidan los otros factores que se consideraron. Pero okay. Miriam, es que Miriam anotó como la parte, o toda la parte okay. que estábamos pintando las ideas.
ayudar, por favor. Miriam, ayúdenos, este ya, por favor. Ya casi lo dijo todo, realmente. Bueno, sí, los salarios, el estudio, dijimos que iba a ser de bachillerato y nivel superior. El psicográfico tendría que ser un estilo de vida muy trabajador, actitudes, vaya, que le gusten las compras, o personas que tengan compulsividad por las compras. Eso es importante para hacer un ofrecimiento. Y bueno, lo demás ya lo dijiste, Iván. O sea, ya está. Ahí, hasta ahí nos quedamos. Perfecto. Esto es todo, profe. Excelente, un aplauso. Muy bien. Eso me llega. Vamos a ver. Grupo 4, Karen, Marisela, Misael y Zulma. Buenas noches, se lo voy a leer yo. Okay. Nos basamos en la venta de ropa deportiva. Está en lo gráfico en San Salvador, La Libertad, en Soyapango y Santa Tecla. En el demográfico tenemos la edad de entre 18 a 25 años. Los ingresos vienen desde 365 hasta $500. El género y el estado civil serían indiferentes. La escolaridad serían estudiantes y la ocupación también estudiantes y trabajadores, ¿verdad? En el psicográfico sería el estilo de vida de deportista, ¿verdad? Y en los conductuales, personas que se preocupan por su salud. Perfecto, excelente. Un aplauso, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Los felicito. Muy bien, muy buen trabajo, me ha gustado. El grupo número 5, Carlos Rodrigo, bueno, los dos Rodrigo, y Vanessa. Hola, hola. Hola, buenas noches, perdón. Dele. Bueno, nosotros como grupo elegimos un servicio que sería seguros. Ok. En la geografía, pues, cubrimos todo El Salvador porque creemos que es un mercado que es amplio. Sí. Luego, en la demografía, entre las edades entre 25 a 60 años, género indiferente. Personas con salarios con un mínimo de $400 a más. Y en el psicográfico, personas que se preocupan por el bienestar de quienes los rodean. Y luego, el otro aspecto conductual, personas que tienen mucho... Perdón, ahí me confundí con esto, lo siento. Ajá, no hay problema. Permítame. Dele. No sé si el compañero me puede apoyar ahí con la parte de lo conductual, por favor. Hola. Vamos a ver, Rodrigo, ¿cualquiera de los dos? Lo conductual era el... Era como el asegurarse de que todas las personas que le rodean, digamos en una familia, tengan la conducta, tengan, perdón, la mentalidad de quiero asegurar a mi familia, ¿verdad? Ya sea, es que hoy en día existen un montón de seguros de vida. Claro, hay un montonazo. Eso, en lo conductual es eso, el asegurarse que todas las personas que le rodean tengan una forma segura, ya sea que vayan a viajar, ya sea que vayan a de un accidente, un seguro médico, etc. Ok. Este tema fue bastante complejo para nosotros cuando lo decidimos porque... Bueno, optamos por él porque era difícil definirlo. Realmente. Ok, excelente. Bueno, pero lo hicieron bastante bien, felicidades, un aplauso, muy bien chicos. Excelente, lo hicieron todo bien, perfecto. Y bueno, vamos, seguimos, ya que tenemos definido eso, vamos a hacer las estrategias. El día de ayer vimos estrategias sobre gama de productos, que es amplitud y profundidad. Esto es estratégico también, ¿por qué razón? Porque, por ejemplo, si yo vendo a supermercados, me interesa tener, o a mayoristas, me interesa tener un stock de productos que se exhiba.
¿sí? Eso es estratégico también. Por eso es que las empresas que venden en supermercados y venden en mayoristas amplían la gama de productos. ¿Por qué? Para asegurar mayor espacio, ¿sí? Mayor espacio y que sea mejor la visibilidad. Lo mismo con calidad. La calidad también puede ser una estrategia. Obviamente el posicionamiento, que ya vamos a hablar de eso, el diseño de los envases y también las características. Otra estrategia que es, que vimos, ¿se acuerdan? El marketing integrado, entra también lo que es el trade marketing, que estuvimos viendo, que habla de todo el canal de distribución. Yo puedo tener una estrategia para todo el canal de distribución, ¿sí? Entonces, uy, aquí es, ok. Otras estrategias de marketing es la sensación de pérdida, ¿sí? Cuando hacemos sentir al cliente que va a perder algo, y eso es algo bien interesante porque a nadie le gusta perder, ¿verdad? Esta estrategia se basa en comunicar al cliente y hacer que se sienta que está perdiendo la oportunidad. Si no adquiere el producto o servicio, va a perder la oportunidad, ¿sí? Esto es ideal para lanzar promociones en periodos cortos y aumentar la forma significativa de niveles de ventas. Otra es el marketing del miedo. Es una estrategia basada en dos cosas. La primera es la sensación de escasez y la segunda es la sensación de urgencia. Sí, esto se ocupa muchísimo en marketing digital. Cuando nosotros armamos las landing page y de repente ponemos el reloj a correr, ¿verdad? En retroceso, ¿verdad? Tiene tantos minutos para agarrar la promoción. ¿Qué es eso? Sensación de urgencia, ¿sí? Sensación de escasez. Se le va a terminar. O de repente ponemos en una landing, decimos, solo tenemos cupo para 5 personas, ¿sí? Y esta promoción se acaba cuando termina el reloj, ¿verdad? Y ahí va corriendo el reloj hacia atrás. Y el cliente dice, por lo menos voy a reservar mi espacio, voy a llenar mis datos. ¿Qué es lo que nos andamos buscando? Captar ese lead, captar ese prospecto. ¿Ok? Otro es el marketing de lo prohibido. Por alguna razón, lo prohibido nos atrae más. Es más atractivo. El ser humano desea aquello que no tiene. ¿Se han fijado en eso? Que uno de repente anda luchando por algo, lo logra, y cuando lo logra, ¿qué cree que pasa? Queremos más. Queremos más. ¿Sí? Atrae mucho los mensajes provocativos y excluyentes. Ojo con eso, excluyentes. Que dicen que algo no es para ti. Quizás porque te lo prohíben, quizás porque son arriesgados y de primas a primeras llaman la atención. Por ejemplo, solo para adultos, ¿verdad? Solo para chicos, solo para chicas, ¿verdad? Y cuando es solo para chicas, y uno de hombre, y de mí, ¿por qué no, verdad? ¿Sí? Solo para, la idea es prohibir y excluir, ¿sí? Dos estrategias que usted las une, es una bomba, mercadológicamente hablando, ¿sí? Ahora bien, también está la estrategia de guerra del marketing. Por ejemplo, está el ataque frontal. ¿Cuándo es un ataque frontal? Cuando yo de repente lanzo mi publicidad, atacando directamente o poniéndome a pelear con aquello que mi competidor es fuerte. Lo que se ve muy común aquí son las telefonías. ¿Se han fijado? Que eso, ellos hacen ataques frontales. Es decir, que de repente tenemos esta promoción y de repente el otro, como ve que uno sacó, empieza una guerra de precios, ¿verdad? A ver quién lo da más barato. De repente comienza a ver quién tiene el celular mejor, quién tiene el mejor plan de datos, ¿verdad? No es que yo te doy ilimitado. Ah, pues yo también te voy a dar ilimitado, ¿verdad? Entonces, ese es un ataque frontal. La ventaja del ataque frontal es que es a corto plazo. O sea, los resultados son a corto plazo. Sí, porque de repente, por ejemplo, siempre hablando de las telefonías, que viene una telefonía y tiene un celular en $500. Viene el otro y dice, pues no, le voy a dar este celular, pero en $400. ¿Qué va a pasar? La gente va a correr para el celular, pero viene el otro y va a reaccionar. Está bien, se lo dejo en 500, pero le duplico los minutos. Ah, ya, ok, ya comienza el cliente a dudar, ¿verdad? Entonces, ¿me conviene este por el precio o me conviene el otro por los minutos o los datos, ¿verdad? Entonces, es un ataque frontal. La desventaja, ¿sí? Ojo con esto, que puede despertar a un monstruo. Es decir, tiene que medir que el otro lo va a recontramatar. ¿Tenemos la fuerza suficiente para responder ese ataque, sí o no? ¿Sí? Porque si no tiene la fuerza suficiente para responder o para que venga un ataque y responder usted, entonces piénsalo dos veces, ¿sí? Piénsalo dos veces. Pero si usted considera
si usted tiene la suficiente fuerza para ponerse de tú a tú con él, le puede dar, ¿sí? La ventaja es que resultados a corto plazo. Desventaja es que el otro va a reaccionar, obviamente. El otro es el ataque lateral, ¿sí? El gancho al hígado, como le dicen en boxeo. ¿Qué es eso? Cuando yo ataco las debilidades de mi competencia. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, si mi competencia, por decir algo, la entrega a domicilio es en $5, yo lo doy en 3. ¿Sí? Puedo dar más barato. ¿Ok? Y a aquel le cuesta, no puede bajarle de 5, ¿verdad? Por decir algo. O de repente, debilidad de la competencia. Quizás él está vendiendo un bote de, por decir algo, chapu artesanal, 500 ml, pero el mío es de 600 ml. ¿Sí? Ataque lateral, a lo que mi competencia es débil. El flanqueo. ¿Qué es el flanqueo? Es cuando hay una área determinada, ¿sí? Que no está siendo atacado, que no está siendo atendida. ¿Ok? De repente encontramos dentro del nicho de mercado una tribu que no está siendo atendida. Ese es un flanco. O sea, nadie se ha percatado de eso. Yo lo voy a hacer. Ese es un flanco, ¿sí? En parte de marketing digital. Ahorita se está dando mucho el flanqueo. Es decir, están descubriendo qué tipo de sectores son los que más responden, ¿verdad? Eso es un flanqueo, un sector que nadie lo ha agarrado. Es un flanqueo. Y la guerra de guerrillas. ¿Cuáles son las guerras de guerrillas? Es decir, cuando usted es demasiado chiquito y tiene competidores demasiado grandes. Entonces es mejor la guerra de guerrillas. ¿Por qué? Porque la guerrilla se puede mover rápido, ¿sí? Rápido. Es lo que uno de los por qué el Imperio Romano fue derrotado por la guerra de guerrillas. Si usted se va a la historia, el Imperio Romano era una máquina de guerra. Se llegaban los ejércitos, las legiones romanas y todo, era una máquina de guerra. Pero venían con guerra de guerrillas, los acababan, ¿verdad? Eso fue por el cual no pudieron conquistar toda Gran Bretaña, solo se quedaron a la mitad. ¿Por qué? Porque los britanos hacían demasiado guerra de guerrillas. O sea, de repente aparecían por ahí y desaparecían, ¿verdad? Y para que el ejército, toda una legión romana, tuviera que reaccionar, tardaban más, ¿sí? El mismo concepto. El mismo concepto. De repente usted puede venir, empezar por un sector, y hasta que el competidor se dé cuenta y quiera reaccionar, usted ya se movió a otro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted es tan pequeño que para que el otro reaccione va a tardar un montón. Entonces, para mientras usted, aprovecha. Otra es la estrategia del seguidor. Lo hablamos el día de ayer, ¿se acuerdan, verdad? Las marcas parásito o las marcas del seguidor, que a mí me interesa. ¿Quién es el que sigue, verdad? Otra estrategia es la estrategia del más débil, ¿sí? El ataque al débil. Por ejemplo, si vendo aquí en esta participación de mercado, en este market share, si Honda, o vamos a ver, Toyota, si Toyota quisiera pegarle a Nissan o al General Motors, ¿qué cree que pasaría? A ver. ¿Alguna idea? Tendría que revisar el FODA para ver cuáles son las debilidades y por ahí atacar. Ok, pues la debilidad es un ataque lateral. Debilidades. Sí podría hacerlo, lo único que este es muy grande y lo puede aplastar. Lo mejor es a la estrategia atacar al más débil. Mejor en vez de pegarle a Nissan, mejor le pego a Honda. ¿Sí? Y si le gano a Honda, yo ya tendría, imagínense, el 5.3%, perdón, el 6.3% más el 5.4%, ¿cuánto me hace? A ver, estamos hablando de un 12%. Ajá, entonces yo salto de aquí para acá, ¿verdad? Atrás de Volkswagen, ¿sí? ¿Por qué? Porque me comía Honda, ¿sí? Ataqué al más débil. Esa es otra estrategia. Esta estrategia de productos y mercados, ¿sí? Es decir, tenemos dos posiciones, mercados nuevos y actuales, y productos nuevos y actuales.
Entonces, cuando yo quiero atacar al mercado actual con el producto actual, ocupo estrategias de penetración en el mercado. Es decir, que yo estoy ganando más terreno en el mismo mercado, ¿sí? Se persigue un mayor consumo de los productos actuales, de los mercados actuales, aumento del consumo de los clientes usuarios, por ejemplo, mayores unidades de compra, nuevos usos del producto, incentivos económicos para aumentar el consumo, es decir, promociones. La idea es ganar participación de mercado, ¿sí? A través de promociones, etcétera. De ahí vamos con el otro ítem, que sería productos actuales con mercados nuevos, ¿sí? Productos actuales con mercados nuevos. Ahí yo podría aperturar mercados geográficos adicionales, ¿sí? Por ejemplo, si solo estoy atendiendo San Salvador, puedo empezar a atender Santana. Puedo empezar a atender, ¿cómo se llama? Usulután, San Miguel, etcétera, ¿verdad? Expansión regional, expansión nacional, expansión internacional. Atracción de otros sectores de mercado, ¿sí? Desarrollo de nuevas versiones de los productos, envasados dirigidos a otros sectores en específico, apertura de nuevos canales de distribución, publicidad en otros medios, todo eso entra en esta parte de acá, en el desarrollo de mercados. De ahí nos vamos a también lo que son desarrollo de productos. En desarrollo de productos, obviamente, podemos diversificar un poco eso, ¿no? Vamos a ver, ampliaciones, es decir, disminuciones también podría ser. ¿Ok? De repente modificamos algo en el producto para un nuevo mercado, ¿sí? Tenemos el producto, productos nuevos para mercados actuales, es decir, para el mismo mercado yo hago modificaciones. Varío el color, movimiento, el sonido, sabor, olor, modelo, ¿sí? Puedo hacer ampliaciones ocupando un valor extra o disminuciones, algo más pequeño, más corto, más pequeño, más ligero, ¿sí? Por ejemplo, si se acuerdan que la Coca-Cola de repente sacó un envase más chiquito todavía. ¿Qué es eso? Está tratando de, con el mercado actual, tener nuevos productos. Remodelado, ¿sí? Desarrollo de diferentes calidades, desarrollo de diferentes modelos y tamaños, etc. Todo eso entra en estrategias de productos actuales, perdón, mercados actuales con productos actuales. Y la última sería productos nuevos en mercados nuevos. Estamos hablando de diversificación, ¿sí? Y ahí podríamos hablar de diversificación horizontal. ¿Qué ocurre cuando se adquiere, por ejemplo, una empresa? O se desarrollan productos o servicios y marcas que tienen el mismo target de cliente o similar, pero satisfacen otras necesidades. Por lo que construyen nuevos mercados. ¿Sí? Cuando de repente comienzan a fusionarse, ¿verdad? Diversificación vertical puede ser cuando ocurre que una empresa integra hacia adelante adquiriendo un cliente o ingresando en ese mercado, o hacia atrás, cuando hace, convierte en un proveedor. O sea, en otras palabras, por ejemplo, si yo vendo zapatos, tengo mi zapatería, me puedo hacer una integración vertical hacia atrás. ¿Qué significa? Que me convierto en productor de zapatos. ¿Sí? Ya no los vendo, sino que los fabrico. Esa es una integración vertical hacia atrás, en la cadena de suministro, digámoslo así. Una integración vertical hacia adelante sería que ya los fabrico, yo puedo tener distribuidores. Entonces ya me diversifico en ese aspecto. ¿Quedó claro o no? Hola, hola. Bueno. ¿Cómo, cómo? Casi no se le escuchó. Bueno, hablando del producto, el producto tiene la tarea de facilitar la tarea de vender, es decir, debe ser atractivo. Resaltar las ventajas y beneficios, es decir, se convierte en un vendedor silencioso. Y transmitir seguridad, es decir, disuadir la disonancia cognoscitiva. ¿Qué es disonancia cognoscitiva? Aquella frustración que el cliente puede expresar o puede sentir al momento de comprar, ¿sí? Y hacer, entre comillas, una mala compra.
¿Por qué razón? Porque esa mala compra puede ser subjetiva. Por ejemplo, si viene Rodrigo, cualquiera de los dos Rodrigo, ¿verdad? De repente se pone una camisa nueva que se acaba de comprar y de repente va ahí por el centro comercial y todas las chicas lo voltean a ver, ¿qué creen que hace Rodrigo con esa camisa? Se la vuelve a poner. Ah, claro, se la vuelve a poner todos los días, compra del mismo estilo de otros colores, ¿verdad? Pero si de repente viene alguna de las señoritas o señoras que están por acá, se compra igual una blusa bien bonita y todo, y de repente el esposo, el novio o la persona que comparte la vida, de repente le dice, mire qué gorda estás. ¿Qué creen ustedes que hacen con esa camisa? Ya no se la vuelven a poner. En su vida la se la vuelven a poner. Ahora bien, ahí está el detalle. ¿Qué tal si la persona que le dijo eso tiene malos gustos y realmente sí se le mira bien? ¿Sí? Porque puede pasar, ¿sí o no? Entonces, esa frustración por haber hecho, entre comillas, una mala compra se llama disonancia cognitiva. Es decir, aquella frustración que el cliente experimenta. Entonces, el empaque del producto, es parte de la estrategia de marketing, el empaque del producto, tiene que ayudar a disminuir eso. Es decir, transmitir seguridad. Es un buen producto, un buen servicio. Otra estrategia es modificar la base de la diferenciación. Es decir, una empresa se diferencia a las demás en su mismo sector por una o más características que hacen que sus clientes elijan sus productos. A mayor grado de diferencia, menos competencia. A menos diferenciación, más competencia y menores ganancias. ¿Sí? Y ahí entra la teoría del océano azul. ¿Qué es eso del océano azul? Ok. Hay dos tipos de mercados. El mercado del océano rojo y el mercado del océano azul. El mercado del océano rojo está lleno de tiburones y todos se comen entre sí. Y el mercado del océano azul no hay ningún competidor. ¿Sí? No hay ningún competidor. Empresas que reinventaron el modelo de negocio y crearon su propio océano azul, ¿quiénes podríamos decir? Por ejemplo, Netflix. Netflix comenzó y reinventó su modelo de negocio y creó su propio océano azul. No había competencia, ¿sí? Otro, Uber. Uber reinventó también el modelo de negocio y ya no había competencia. O sea, la competencia eran los taxistas, pero era otro modelo de diferente, ¿sí? El Circo del Sol, o Cirque du Soleil. Un circo, algo totalmente nuevo. ¿Qué otra cosa? El Airbnb. O sea, son empresas con modelos de negocio totalmente diferentes que crearon su propio océano azul. ¿Qué es eso de océano azul? Es decir, un sector que ellos crearon, algo nuevo que no estaba, que no existía. ¿Ok? Ah, Southwest, aerolínea, dice, tengo entendido que también. Ok, interesante. Eso del Southwest sí no lo sabía. Pero bien interesante, sería de estudiarlo, ¿verdad? Ese caso. Otro, y es famosísimo, Starbucks. ¿Cuánto vale un café de Starbucks? A ver, $4 o $5, ¿verdad? El más barato, creo que $3. Vaya, imagínese, el más barato, ¿verdad? Y si usted va a una cafetería, ¿cuánto le cuesta un café? $1.50. ¿Por qué es que cobran tan caro? Inventaron un océano azul, un modelo de negocio totalmente distinto, algo totalmente disruptivo, algo totalmente fuera de lo común. Eso es el concepto de océano azul. Ahora bien, ¿cuándo hacer ese concepto? Cuando en mercados donde el modelo de negocio está en crisis, por ejemplo, la música estuvo en crisis por la piratería. Ahí salió iTunes, ¿verdad? El alquiler de videos se puso en crisis también por la piratería. Ahí salió Netflix, ¿verdad? Y así podemos mencionar varias empresas cuando el modelo de negocio está en crisis por algo. Cuando el mercado son altamente comoditizados, es decir, todos venden lo mismo, ¿verdad? Donde las empresas ofrecen productos y servicios similares, por ejemplo, el mercado de la telefonía móvil o las tarjetas de crédito, casi todas son iguales, ¿sí? No hay mucha diferencia. Dice, ah, pero es que este tiene menos porcentaje. Pues sí, pero ¿cuánto es el menos porcentaje? 1 o 2% tal vez. La telefonía, casi todos ofrecen lo mismo, ¿sí? Cuando se registra una fuerte presión en los precios y márgenes en la cadena de valor, esto deriva en bajas tasas de rentabilidad y genera la necesidad de salir de la trampa repensando el modelo de negocio. Es decir,
cuando está fuerte la presión en los precios y los márgenes, es decir, cuando hay mucha competencia y no hay posibilidad de poder subir precios. Sube precios, se sale del mercado y ya no vende, ¿sí? O de repente el costo del producto subió demasiado, pero no lo puede trasladar al cliente. Entonces, ahí hay problema. Ahí podemos utilizar un océano azul. Y señores, ya me pasé de la hora. Estaba emocionado. Vamos a continuar, si gusta, el día de mañana, terminando este tema. Porque sí, muchas gracias. Está bien interesante. ¿Les parece, chicos? Sí, muchas gracias. Perfecto, entonces, sí. Hasta aquí nos quedamos y nos vemos el día de mañana. Y continuamos terminando este tema que es bastante un poquito largo. Bueno, Dios me lo bendiga.